Muy buenas noches. Entramos ya de lleno en este año 2020, en una nueva década, pero aquí en Cantabria desde La Solana vamos a proseguir la misma andadura que hemos tenido en 2019. Es decir, continuaremos hablando con personas relacionadas con el mundo de la cultura en su más amplio sentido. Y precisamente hoy está con nosotros un invitado especial, se trata de Ignacio Rosales Fontcuberta, un catalán de Barcelona, pero afincado en Cantabria, con sus raíces en Cantabria, y que él mismo yo quiero que se nos presente. Buenas noches. Buenas noches. Bien, Ignacio, ¿cuál es tu relación con Cantabria? ¿Y por qué tu estancia larga ahora en Cantabria? Pues mi relación con Cantabria viene primero de mi abuela Carmen Fernández de Castro, de Comillas, que la familia naviera se instaló tanto en Comillas como en Cádiz. Mi abuela era una persona bondadosa, simpática y encantadora, que se casó con mi abuelo, que era filipino, y hijo de militares españoles de Filipinas. Entonces, cuando la Compañía General de Tabaco de Filipinas, que era mi abuelo era el director general, le quería hacer un regalo por su jubilación, dijo, te voy a regalar una casa. ¿Y dónde quieres que la pongamos? Pues en Cantabria. Y la pondremos en Mataleña, encima de la playa de Mataleñas. Y ahí se hizo su primera casa, que yo he disfrutado todos los veranos hasta que el abuelo se murió y tuvimos que vender la casa, que la compraron las hermanas Pérez. Ahora esta casa está abandonada, es una pena, creo que es de la comunidad. Es un parque público, si no me equivoco, ¿no? No, no está abierto, no está abierto. Entonces, es la que está encima de la, de la playa. Ya sé cuál. En la curva, justamente. Que queda ahí cuando, como en una isla entre dos carreteras. Sí, abajo está el antiguo hipódromo sí. de Santander, que ahora es un césped precioso y maravilloso. Y a la izquierda, a la derecha dejas la playa al mar, y a la izquierda está una casa grande con otra casa de servicio, donde teníamos dos vacas, donde ya aprendí a ordeñar, y cuyos caseros pues eran como mi segunda familia. Porque me enseñaron a pescar, a cazar y a ordeñar. Y de ahí tu vinculación con esta tierra. Claro, yo estuve ahí pues hasta que tuve 15 años y todos los veranos eran 3 meses de vacaciones maravillosos. Luego me instalé en Madrid porque mi padre se salió de Cataluña y se instaló en Madrid. Y ahí hice toda mi carrera y los estudios y luego el trabajo y todo. Pero últimamente, cuando me he jubilado, he conocido a una cántabra maravillosa y estoy con ella. Y en estos momentos, ella tiene una casa en Prezanes y yo me he comprado una cabaña en Saro, que estoy rehabilitando. ¿Una cabaña pasiega? Pasiega pura, con 3 hectáreas de terreno, que quiero saber qué se puede hacer ahí. Mi intención sería pues que algún joven estuviera interesado en explotarlo y yo le regalaría lo que sacara de la explotación. Ahora lo estoy limpiando porque tiene mucho bardal. Está muy abandonada de hace 10 años, pero está en un sitio espectacular, con unas vistas preciosas y estoy encantado. Muy bien, pues estamos hablando con Ignacio Rosales de Fontcuberta, un barcelonés que es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Madrid, ha trabajado en diferentes empresas, todas ellas de alto nivel, como Metraseis, como Cementos Aslan, como el Instituto Nacional de Industria, el antiguo INI, el Ayuntamiento de Madrid o la Asociación de la Industria Fotovoltaica. Y además, él ha tenido actividad en el Banco de Alimentos de Madrid, en los comedores de la Orden de Malta
y es miembro del Club de Roma, el capítulo español del Club de Roma. Pero estamos hoy aquí con él porque ha publicado un libro, en mi opinión, interesantísimo, que se titula Felipe II, subtítulo de Felipe II, por Miguel de Antona, bufón de la corte filipina desde el cielo. Este es el libro que ha publicado Ignacio Rosales. Y de este libro me gustaría que habláramos, puesto que estamos en un programa cultural. En primer lugar, ¿por qué este interés por Felipe II y el monasterio del Escorial? Vamos a ver. Yo he estado en San Lorenzo del Escorial durante 10 años, pasando largas temporadas. Y cuando me jubilé, no podía estar quieto, no podía no hacer nada. Y como mi última ocupación fue el tema fotovoltaico, muy relacionado con el medio ambiente y con la autosuficiencia energética, se me ocurrió estudiar cómo habían sido los inicios y todo el desarrollo de Felipe II en el monasterio. Entonces yo conocí a un diplomático muy simpático que, al comentarle esta idea, me dijo: bueno, pues te presento al presidente de Patrimonio Nacional, Spiteri, y a ver qué nos dice. Entonces Spiteri, muy amable, me dijo que me escriba una carta. Y en ese momento me contestó diciendo que Patrimonio Nacional y Monasterio estarían abiertos a mis investigaciones. Y entonces, pues muy ilusionado, empecé a trabajar en ello. Me he leído casi 30 libros. Y he descubierto la figura de Miguel de Antona. Miguel de Antona era un bufón, que en aquella época los reyes tenían muchos bufones, Felipe II más de uno, pero este bufón era listísimo y conquistó al rey. Y entonces era pues el informador of the record del rey. Y entonces tiene una historia muy curiosa, muy interesante. Y al leer todos estos libros dije: yo no soy escritor, no soy historiador, no soy nada en donde que pueda presumir de una información exhaustiva sobre el monasterio. Pero Miguel de Antona me pareció que era una figura interesante para ponerle en su boca todo lo que iba descubriendo de las lecturas del monasterio. La biblioteca del monasterio es espectacular. Tiene 40.000 ejemplares. Y uno de los directores, que me atendió muy cordialmente, le dijo a la secretaria que apretara un botón y me sacara las publicaciones que yo podía leer. Y me sacó como 3.000 publicaciones. Con lo cual me quedé abrumado. Digo, esto es imposible, ¿no? Pero también me hice amigo de uno de los directores del que depende todo el personal que enseña el monasterio. Y dije: ay, Carlos, me tienes que ayudar porque estoy perdido, ¿no? Y me dijo: sí, vamos a ver. Entonces me señaló 30 libros interesantes y además dijo: te voy a dar cierta documentación que no está publicada, pero que yo tengo, porque Carlos Zarco es un enamorado del monasterio y va acaparando toda la información que recoge. Y me ha dado unos libros muy interesantes, especialmente sobre el protocolo borgoñón que trajo Felipe II después de sus viajes por Europa y empujado un poco por la última reina para exhibir su forma de comer ante el pueblo. Y de esta manera, pues, había una serie de actos y de personajes responsables de la alimentación del monarca, que eran muy curiosos y muy interesantes. Entonces, todo el estudio que yo he hecho lo he ido buscando a través de estos libros, en todos los capítulos que indico en el libro, ¿no? Sobre el rey, sobre las mujeres, sobre la fundación del monasterio, el emplazamiento, la mano de obra cualificada, contratación de obras y fábrica, mucho Juan de Herrera, que ahora hablaremos, el proyecto constructivo, la basílica, sacristía, mausoleo.
Pero hay una cosa fundamental que a mí me llamó muchísimo la atención, porque se piensa que el monasterio es un sitio pues donde hay un palacio, donde vivía el rey, donde hay una residencia de los monjes y en el centro la iglesia. Pero el monasterio no es solamente eso, el monasterio es un mundo de cultura, de información, de avances técnicos impresionante. Y no solamente se habita en una residencia y en un palacio, sino también se lee, tiene la colección de libros árabes más importante del mundo, donde se reza con una basílica espectacular que tiene 40 y tantos altares, donde se colecciona. Él coleccionó 7.000 reliquias, donde se enseña. Hay una universidad primero para los monjes y luego para actualmente para el público, donde se cura, se hizo un hospital, se investiga, se experimenta, hay enterramientos, hay una cripta de la familia real, y el propio monasterio se le llama fábrica, porque fue realmente una fábrica donde se inventaron, se innovaron muchas técnicas que especialmente Juan de Herrera puso en marcha, ¿no? Entonces, no solamente se alimenta, se aprovecha los recursos humanos, se alberga los servicios, se invita a personalidades, se inventan lenguajes, se importan lenguajes de la conquista española. En fin, es un mundo tan vasto, tan crecido, tan espectacular, que a mí me impresionó mucho, porque no conocía todas estas cosas. Bueno, es que hasta qué punto desde el Escorial Felipe II era prácticamente la potencia número uno en el mundo, y aquella frase de que en su imperio no se ponía el sol, porque realmente tenía no solamente Europa, sino América y Filipinas, el Oriente. ¿Cómo algo que al menos a mí, y yo creo que a muchas personas, nos cuesta comprender cómo se podía gobernar un mundo en el que se enviaba una orden que llegaba al cabo de un mes o más, a su destino, se recibía la respuesta al cabo de otro mes o mucho más? ¿Cómo se ve desde el Escorial ese mundo a través de la documentación? Realmente era un mundo tan vasto que Felipe II lo único que quiso hacer era mantenerlo, porque claro, lo había heredado. O sea, todas las tierras y todas las naciones venían de herencias de matrimonios. No venían. Pero claro, las mismas naciones, especialmente los nórdicos, pues no querían una dependencia española, bueno, española no, de un monarca, ¿no? Y entonces se rebelaron y tal. Entonces, claro, Felipe II está considerado como un gran guerrero. Pero yo he descubierto en el monasterio que él odiaba las guerras, no quería guerras. Y por eso se reunió de alquimistas, de personas, de investigadores, de los mejores investigadores del mundo europeo, claro, no del mundo árabe ni del mundo oriental. Y entonces él quiso permanentemente dedicar el monasterio a la cultura y a investigar para hacer cosas distintas que evitaran la guerra. Y esto es lo que he descubierto yo, porque claro, todo el mundo habla de todas las conquistas, de Lepanto, por ejemplo. Sus padres, su abuelo, cuando conquistaron Granada, pues destruyeron toda la cultura árabe. Pero Felipe II, con Lepanto, hizo lo contrario, recogió todo esto, y en el monasterio está la biblioteca más importante del mundo árabe. Entonces, él no quería las guerras, no quería luchar, pero no tenía más remedio que hacerlo porque quería mantener sus propiedades.
al final, claro, el tiempo demostró que es imposible, porque claro, la población creció y los países se movieron, de tal manera que siempre había una lucha por el territorio, ¿no? Que es lo de lo triste del tema. Bueno, volviendo al Escorial, hemos tocado de refilón en esta conversación la figura de Juan de Herrera, sí, el arquitecto cántabro, de aquí, de Camargo, muy cerca de la Movellán, ciudad de Santander, Movellán. En efecto. ¿Cómo, qué papel tuvo realmente Juan de Herrera en la construcción del Escorial y qué aportó y cómo conectó con el rey, con Felipe II? Juan de Herrera trabajó con Miguel Ángel. O sea, el rey le encargó los primeros dibujos y el concepto del monasterio, se lo encargó a Miguel Ángel. Miguel Ángel tenía un equipo importantísimo de arquitectos, entre ellos Palladio, que está muy conocido en España. Y entonces Miguel Ángel tenía un ayudante, que era cántabro, que era Juan de Herrera. Entonces, claro, Juan de Herrera pues tuvo, primero hizo cosas en Yuste para Carlos V y luego se instaló como segundo de a bordo de Juan Bautista de Toledo, que no se llamaba de Toledo, se llamaba Alfonsis, pero él trabajó con Pedro de Toledo, el virrey de Nápoles, y entonces cogió y cambió su nombre. Entonces empezó a trabajar con él en España. Y cuando le llamó a Juan Bautista de Toledo, le llamó a Felipe II para que viniera a desarrollar todos los proyectos que estaban iniciados por Miguel Ángel, vino con Juan de Herrera. ¿Qué ocurrió? Pues que en el viaje de Italia a España de Toledo, el barco naufragó y se murió toda su familia. Y perdió todos sus enseres. Y yo creo que se volvió loco porque se quedó él como único superviviente. Entonces, cuando estuvo trabajando con el rey, pues tenía una relación extraña. Y el propio rey se quejaba. Y el rey le puso a dos personajes, a Juan de Herrera y a otro arquitecto, para que le controlaran un poco. Entonces, Juan de Herrera, pues tuvo un papel importante porque conocía desde el principio todo el desarrollo del monasterio, de la fábrica, y en un momento determinado, cuando muere Toledo, pues él se hace cargo, por encargo directo del rey. Y además manejaba muy bien al rey, porque el rey era muy esotérico, ¿no? Se escapaba un poco de la Inquisición, no quería que le vigilaran, pues eso fue un poco separado de Madrid, ¿no? Y Juan de Herrera conquistó al rey porque siguió sus instrucciones, la orientación del monasterio, la salida del sol, el mediodía, las orientaciones con los astros, todo eso está contemplado y desarrollado por Juan de Herrera. Tiene una anécdota muy graciosa que, si quieres, te cuento. Naturalmente. Como arquitecto, era un arquitecto magnífico. Entonces hizo, en Sotocoro, hizo un techo plano con un vano impresionante y en el centro le colocó una columna de yeso. Entonces, cuando el rey fue a verlo, se quedó impresionado cómo era posible, con un espacio más grande que este, un techo plano, casi plano. Y entonces dijo, pero qué pena esta columna, fea un poco. Y Juan de Herrera dijo, ah, pues la tiramos. Le pegó un puñetazo y la tiró abajo. Y entonces el rey se quedó muy impresionado de las capacidades técnicas de Juan de Herrera. Y luego hay otra anécdota muy graciosa, que el monasterio tuvo muchos problemas financieros. Como todas esas grandes obras, ¿no? Y tuvo tres suspensiones de pagos, ¿no? Pero claro, los obreros, dirigidos por Juan de Herrera, que tenía como más de 3.000 a su cargo, pues los defendía a capa y espada. Y un día se dio cuenta que sus operarios estaban 2 semanas sin poder cobrar.
Claro, gente que cobraba para comer, uh-huh. tampoco para comprarse nada especial. Y en la sala, una sala especial, pues hay unas bóvedas en donde se transmite muy bien la voz a través del techo. Y entonces, cuando Felipe II de visita llegó a esta sala, instruyó a sus ayudantes para que lo llevaran hacia un sitio determinado. Y entonces Juan de Herrera se puso en el otro sitio y en un momento le dijo: Majestad, no está bien que no pague a sus obreros durante 2 semanas. Y entonces el rey dijo: ¿Quién osa hablar así al rey de España, ¿no? Y entonces Juan de Herrera dijo: el ángel de la guarda de los operarios. Con lo cual, el rey, que no sabía dónde venía la voz, se quedó flipado y al día siguiente pagó. O sea que muy... muy interesante. Bueno, eres además miembro del capítulo de Roma, sí. La sección española. ¿Qué es el capítulo de Roma? Porque creo que es muy poco conocido por los españoles. Pues el capítulo es una iniciativa que hizo Piccei, un italiano, por eso se llama de Roma, en donde se interesó en abordar problemas macro mundiales que no tuvieran una concreción. O sea, decían ellos, mirada larga y paso corto, ¿no? Entonces pudo agrupar a todo el mundo, tanto Oriente como Occidente, en los años 60, o sea que bastante entonces, reciente. Lo que se llamó entonces el Club de Roma. Sí. Y entonces el Club de Roma se dedica a solicitar informes, o sea, no elabora nunca un informe. Es una institución sin ánimo de lucro, aconfesional, sin ningún tipo de interés, nada más que el cultural. Y todos los informes que solicita son informes al Club de Roma. Entonces, busca especialistas en distintos temas, laborales, energéticos, de todo tipo. Ahora está muy con el medio ambiente. Y los presidentes son presidentes internacionales y en estos momentos el presidente español es Isidro Fainé, de la Caixa de Barcelona. Y en todas las provincias pues existe un capítulo en donde se desarrollan los temas y se publican libros, y es un tema muy interesante porque es un foro de debate abierto en donde no hay ningún tipo de cortapisas, donde se puede decir de todo y donde intervienen los mejores y los más cualificados protagonistas de los temas que se están discutiendo. O sea que es muy interesante. Bueno, y por último, porque estamos llegando al final de esta conversación, en tu currículum veo algo muy interesante y de mucha actualidad, que es el tema de las energías fotovoltaicas. ¿Hasta qué punto eso en España no está desarrollado? ¿Cómo es posible que países como Alemania, que tienen mucha menos luz que España, porque lógicamente la posición geográfica es determinante, tengan más potencia instalada que países como España? A mí me encargaron poner en marcha la asociación, la patronal fotovoltaica, a finales de los 90, en el 98, y tenía una oposición frontal de las compañías eléctricas. La tecnología en España estaba muy desarrollada porque había 3 empresas importantes, fabricantes, y una de ellas energéticas de la British Petroleum, que entonces me decían que habían cambiado el tema de British Petroleum por Beyond Petroleum. Muy interesante, ¿no? Y una iniciativa andaluza, Isofotón, y otra valenciana, Aterso. Bueno, las 3 empresas me encargaron esto sin saber a dónde podíamos llegar. Yo me moví como pude, conecté con el secretario de Estado de Energía y puse en marcha las primeras legislaciones sobre la fotovoltaica.
Y claro, como me movía bien en el sector eléctrico, conseguí ser el primer particular que en su casa puso una instalación fotovoltaica y la conectó a red. Este en el año 99, en el 2000. Y eso tuvo una repercusión bestial. La instalación me costó una barbaridad, 3 millones de pesetas de aquel entonces, 1,5 kilovatios, nada. Pero lo recuperé con la información increíble que le di al sector, ¿no? De esta manera se inició un procedimiento invocando lo que acabas de decir de Alemania, ¿no? Pero cuando iba a Galicia, por ejemplo, decía, aquí no hay sol. Y Alemania, se quedaban callados. Mi sorpresa ha sido, bueno, hubo una serie de avatares. Yo estuve 5 años y me jubilé de la patronal. Y se cogió como un tema financiero de gran rentabilidad. Y un tema político, porque el PP lo cogió diciendo, bueno, pues yo aquí apuesto por eso. Cuando yo estuve en las Cortes informando a todos los grupos políticos, el único que me hizo caso fue el PSOE. El PP ni me recibió. O sea que, pero el PSOE le interesó mucho, Cristina Narbona, y me dio muchas reuniones y les di muchísima información. Pero claro, al cogerlo al PP como un tema político y un tema financiero, todos los bancos, apalancamiento terrible de todo el mundo que quería forrarse con esta historia, pues colapsaron el sector, ¿no? Entonces, ahora ha habido un renacimiento, pero claro, han perdido muchos, porque todas las legislaciones que se hicieron estaban en contra un poco de la legislación europea. Y el derecho internacional. Entonces, cuando se ha recurrido, han perdido. El gobierno español ha perdido muchos pleitos en Bruselas. Y de esta manera, ahora quiere renegociarlo, ofreciéndole unas rentabilidades muy interesantes para que desistan de las reclamaciones. De las reclamaciones. Muy bien, pues muchísimas gracias a Ignacio Rosales de Foncuberta, que nos ha explicado unas cosas muy interesantes sobre el monasterio del Escorial, el papel que tuvo ahí el arquitecto cántabro Juan de Herrera, y también en esta última parte la cuestión de las energías fotovoltaicas, que bueno, todo apunta a que con esta tendencia a la reducción de emisiones de CO2, etcétera, pues tendrán un futuro, esperemos, que muy halagüeño y muy esperanzador. Muchas gracias y buenas noches. Muy buenas noches.